El sultán de Marruecos, Mohamed V, llega después de 28 meses de exilio al aeródromo de Rabat Salé y desciende del avión acompañado de sus dos hijos, Moulay Hassan y Moulay Abdalá. Las guerrillas independentistas proliferan en Marruecos y Argelia, y Mohamed V vuelve al trono para impedir una rebelión nacionalista generalizada. El residente general, André Dubois, llega al palacio del sultán para saludarle y expresar la esperanza de que en el Marruecos francés se viva en un ambiente de paz y de reconciliación. Ben Youssef afirma su voluntad de ser el soberano de un Estado democrático e independiente. Se celebra con gran solemnidad la tradicional fiesta del trono. En la tribuna de honor, el sultán pronuncia un discurso alusivo al advenimiento de una era de libertad y de independencia. Mohamed V se pone nuevamente en contacto con la multitud que le aclama. Desde Mechuar, Ben Youssef se dirige a la mezquita. Desfilan los miembros del partido del Istiklal. Cerca de 100.000 musulmanes acusan en las calles su júbilo por el retorno del sultán.